meter al Black Hole también. Storm. Storm. Sí. Storm. Optó por un Storm Spirit. Tidehunter. Deca Medio nomás. Clasifican Tidehunter. Este Tidehunter ya se ha visto una vez contra. No recuerdo qué mecha fue, pero fue contra su Mail. Que te reduce armadura. Y con él, claro. La primera habilidad de Tidehunter te reducen ahí el armor. Entonces estaquea mucho el daño físico que te puedes comer por segundo. Cuidadito que a Sneaky lo están persiguiendo. Granada de sangre. Parece policía. Que sí quieren ir por la baja, Choco. Creo que puede ser aquí el first vote a favor de los chicos de Boom Snaking. Aguantando todo lo que puede. A ver si es que sale. Bomba pega a José y creo que sí, ¿ah? First blood a favor de los chicos de Boom. El Tidehunter de Team Spirit contra Nightfall. Cuidado que abajo, Choco, se ponen a tradear y esto me parece que Boom lo podría estar ganando. Sí, sí, se termina poniendo la Hoodwing. Va por Amar y adiós. También Amar. Muy buena la coordinación de Pacas y Panda. Terminan llevándose dos kills los chicos de Boom. Atrapar a este TX. En la parte top llega entonces Knight. Pelea con Knight también aquí. Va a haber otra pelea más. Ravage, Ravage. Ravage utilizado. Esto no es bueno, amigos, porque va a caer Sacred posiblemente a manos de Knight. No, llega para acá. No, sí termina cayendo entonces también aquí Knight. Cuidado, aguanta. Double kill para Slatens. Y hay un smoke ya por parte de los chicos. Uy, bomba. De Falcons. Uy, la bombita, ¿eh? Creo que van a ir por Knight. Mira, runa invisibilidad encima. Van a ir a matar a Centauro. Este Centauro sea el mejor objetivo. Sí. Al final no le importa mucho al equipo de Falcons. Lo aseguran. Se llevan este kill. Y es que lo menciono porque creo que el triángulo hubiera sido perfecto para conseguir una baja sobre Sacred. Y es que si el Tidehunter... No, fue Nao, ahora que recuerdo. Creo que fue Nao. El ancla, Choquito, va a evitar aquí de que tengas movilidad, a pesar de que tengas estampida. Cuidadito que todas las cremas sobre Slatens. Y podría caer Panda también, Choco. Sí, Panda quería ayudar a Slaten. Ahí está la estampida entonces del Centauro. Nike creo que va a blinkear. No, va a blinkear, va a blinkear. Blinkeo. Y se va a morir Panda a manos de Snaking. Double kill. Black Hole para atrapar a la Hoodwing, papi. A la Hoodwing. Listo, termina cayendo la Hoodwing. Se lleva la racha de Killing Spree que tenía encima Creed. 7-6 el marcador. Yo creo que lo que ahorita necesitan Choco sí o sí es intentar pelear con Sacred. Y es que mira, acá podría venir el Black Hole perfecto. Hay dos objetivos. ¡Uy! Mira, Mar. Pero ETF, ahí está el ancla que te mencionaba. El ancla temprana, de hecho, es un item buenísimo en este Dota. Porque posicionas a casi todos los héroes de Boom. Lo va a solear. Con la ayuda de Creed le terminan dando ahí la estocada final al enigma de Sacred, Choco, y cada vez más. Tienes el ancla, tienes el Dragon Tail con la Blind Dagger del DK, tienes una vara de Atos. ¿Qué más necesitas? Van a setear a Nike, le cae el ancla. Recordemos que aún tiene la estampida. Pero mira, Choquito, solamente el Tidehunter. No hay Ravage. ¿Qué hace? Dímelo. No hay Ravage, cuidado por ahora. 6 segundos más para el Ravage. Slatten se va a la backlane. Se va a encontrar el peluca. Shao Dimu que puede estar cayendo. Shao Dimu no cae, le hace perder tiempo valioso. Slatten tiene que ayudar también a sus compañeros. Y mira, al final Slatten se lleva el kill, pero le toma más de 10 segundos llevarse a ese Shao Demon. Sacred también cae, cae Pacas, cae también entonces Panda. Y ahora el último en caer va a ser Knight. Knight se acaba de llevarse la vida de Knight. Y el único que sobrevive es Slatems, amigos, que sí se llevó el kill sobre Shao Demon, pero sus compañeros terminan perdiendo la vida. Taudinho de Brasil. Y ojo, que el Ravage no fue utilizado, papá lindo. Ya tenemos a un Lifestealer que finalmente comienza a superar en Network al Gyrocopter de Pacas. Nadie va a caer el ancla. No veo cómo sobrevives a esto. No hay forma. Wow. Mucho daño por parte aquí de Skitter. Demasiado. Esa información la saben muy bien los chicos de Falcon. Y mira, van a ir por Panda. Uy, le ponen el ancla, llega Skitter. Está muerto. Mata el Courier. Hay Glimmer también para la Hoodwing. Termina cayendo José Padilla a manos de... Oye, no, se salva José Padilla, Amar. Lo dejó vivir, Amar. Y acá, Pacas se metió a pelear. Lo encontraron ahí a Pacas farmeando, ¿eh? Termina cayendo Pacas. Entonces, amigos, cae la Hoodwing. Y ahora también cae Knight a manos de Knight. 9 mata la noche. 20-9 el marcador. Taudinho. Uf. Taudinho, Marciano. Sacred, Uy, no, lo mataron, amigo, a Sacred. Y ahora van por el Latems. Disruption, Crit aguanta y dice, cúbranme, amigos. Cubran, el Latem se queda para pelear. ¡El Latem! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! Se quedó y Crit. ¡Ok! Slatens ahí se queda picón, quiso culminar este kill sobre la Hoodwing, pero
Choco, no hay que olvidar que el Overload, o sea, la pasiva del Storm Spirit, hace daño mágico. Pero no había forma de que ese daño entrara, ya que ATF le tiró la pipa, un DK y un Tidehunt. Y ni hablar del Lifestealer, que tiene evasión y 3K de vida. Mira, lo agarraron a pacas, ¿eh? Open Wound, Choquito. Sí. Fuerzas le están pidiendo, pero le cae el Dragon Tail. Oh, my muerto. God, activó la BKB. Ya, oh, ya no hay... ¿Y ahora? No. Se muere. ¡Pacas! ¡Adiós, pacas! Es que no hay estampida. No hay estampida, papi. Como capa ya. No hay estampida. No, abajo lo vas a matar a Sacred. Amar dice, ¿qué fue? Rabas, toma papi, listo. Rabas para matar a Sacred. ¿Qué decías? Le dice Amar. Marcianito. Marcianito, ¿me puedes prestar un millón? ¡Ay, no! No, mira. ¿Cómo? ¿A quién masacraron? A mi muchacho. No creo que Falcon quiera equivocarse, decir, ah, no, vamos a alargar esta partida. Están yendo por los objetivos directos. Vamos por este C de Raxes, minuto 30. You look ravaged, le dice encima Mar. Ok. Yo creo que algo que les ha costado bastante en este Dota, Choco, es este pick del centauro. O sea, el flex que has hecho para dar el enigma y contrapiquear al Lifestealer es respetable. Pero el tema es que Knight no se caracteriza por jugar ese tipo de héroes. Él es más de darle una Hotwing, darle un Batrider, darle un Shadow Demon. Estos héroes que te pueden setear, que te pueden armar peleas. El centauro en este Dota no ha hecho nada más que tirar estampidas. Y ya. O sea, en este punto del juego es muy complicado de que Boom pueda remontar, porque Pacas no tiene nada de daño. O sea, incluso puedes ver cómo en su reserva ha marcado una Divine Reaper. Porque de otra forma, ¿cómo podrías hacerle daño a un DK con 3000 de vida? A un Tidehunter con 3000 de vida y armadura. A un Lifestealer que tiene evasión y también tiene 3000 de vida. Es muy complicado. Y este es el all-in. Esta podría ser la última jugada de la escuadra de Boom. Tienen un ward, por cierto, que revela la runa de escudo en la parte superior. Así que no sé si es que aún así quieras tomar la pelea, ¿eh? A ver si es que toman o no. Lo encuentran a Pacas. Tienen que activar la BKB o no. Amarrado ahí por esa ancla. Dice, oh, no, la ancla me la pusiste, hermano. No puede ser. Mira. Habrá daño. Nada de daño. No ahí hay está, nada. ¿No? Ahora sí hubo daño gracias a las minas también, pero no hay nada todavía, amigo. Están peleando sin Ravash. Y ahí está Skitter, activa la manta justo a tiempo. Evita el daño, aguantó, no, la bomba Skitter. Pegajosa, Glimmer Cape. Aguantó la bomba, Skitter. Ahora van por banda y Slatten lo acepta y dice, ya amigos, déjame por favor, GG, el lanzado. Y la primera partida se la lleva Falcons en 32 minutos, Taudiño. Sin piedad, Falcons, ¿ah? ¿Eh? Sin piedad, mano. Sí.